encontramos el Chiqui y yo en Gorlé. No sé si recuerden que este lugar ya lo habíamos visitado hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Como 2 años? Como 2 años. ¿Más? Cuando ya tenemos mucho tiempo que no venimos. No, ¿cuándo viene Nelly? ¿A Nelly no la trajimos aquí? ¿Con quién viene? Vinimos con las chicas bolivianas que viven en Inglaterra. Sí. Pero eso fue ya hace mucho tiempo, fue en tiempo de invierno. Ya hace como 2 o 3 años y ya regresamos y ha cambiado bastante el lugar. Hay cosas mucho más bonitas que ya ahorita les vamos a enseñar. Y a ver. No hay sol. Hay sol. Sí, hay sol, por eso nos sentamos ahí. No hay sombra. Sí, no hay sombra. Aquí puedes sentarte en esas mesas y comer o beber algo. Y ya tus pies en medio del agua. Esta agua viene de la montaña, tiene muchos minerales. Entonces es como saludable. Lamentablemente ahorita está haciendo muchísimo sol. Y por eso es que no nos pudimos sentar ahí. Pero igual y mojamos un ratito las patrullas. Vean, el agua está súper clarita. Y hay muchos pececitos. Vean qué bonitos están. Qué bonitos están los pececitos, están chiquitos todavía. Y bueno, aquí están arreglando nuestra mesa los chicos porque estaba ocupada, pero vean qué bonito está. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Chiqui. El día de hoy venimos para desayunar en un lugar. Antes venimos aquí y ahora un poquito cambiado, pero no sé, yo siento bien aquí, muy relajo. Y si, como se dice, respiramos bien, aire puro. Así que aire puro. ¿Cómo se dice? No sé si aire limpio, pero no limpio. Las fábricas aquí más cerquita mucho, entonces casi bien, ¿entiendes? Pero yo quise venir para sentar ahí, mira. Y pero ahora sí hay sol, por eso nos sentamos ahí. Otra vez venimos, tal vez un poquito tarde, sentamos ahí más bien. Y ahora cuando entramos adentro, cambiaron un poquito. Y no hay más, ahora vemos a cómo sentimos comida, viene en el... Porque habían cambiado la administración, ¿cierto? Sí, sí, un poquito cambiado. Y viene té. Té, venga. Nos pusieron el té los chicos. Fíjense que algo que me llama mucho la atención de aquí de Turquía es que muy jovencitos trabajan. Sí. Están como, me imagino que están como en la secundaria o en la, en la preparatoria y ya andan en friega en los cafés, en los tés, o sea, sí. Son bien chambeadores los turcos, así que cuando conozcan un turco flojo es porque de plano es flojo y no les vendan piñas, porque normalmente los turcos bien jovencitos trabajan. O sea, son chamaquillos, ¿a poco no? En las barberías, allá andan en los Chaidanlik, ahí andan en los kratanes, allá andan, sí. O sea, son bien chambeadores los chamaquillos. ¿Verdad que sí? Sí, ellos también 18, 20 años nomás. Uh-huh.
Chamaquitos, jovencitos. Sí, chamaquitos, jovencitos, trabajadores, ¿entiendes? Uh-huh. Y bueno, pues yo estoy muy contenta porque ya hacía mucho tiempo que no salíamos, la verdad, entre el trabajo, mi rutina de que ya cambió, que estoy súper contenta. Ya teníamos un rato que no paseábamos, que no disfrutábamos, entonces está como padre. Y vean, es una oportunidad para, ya saben, presumirles mis lentes, vean qué bonitos, de ojitos pajaritos, óptica, ya se la saben, vean. De verdad que les echo muchas flores porque es que se lo merecen. Me encantaron mis lentes y también la atención súper buena. Ya saben, recomendado 100 de 100. Les voy a dejar en el primer comentario anclado en la página oficial para que ustedes vayan. Y si son de México, de la República Mexicana, les hacen envíos a todas partes. O si pueden ir a la Ciudad de México a que los revisen, súper profesionales. ¿Hola? ¿Qué se escuchó? Curvadro. ¡Una rana, oiga! Oigan, ¿dónde anda la rana? Nunca había escuchado una rana, gente. A ver si ahorita la encontramos, así como encontramos al cangrejo. Pero bueno, aquí vamos a compartirles un poquito de nuestro día, el día de hoy. Hoy es un día domingo y también, de una vez, déjenme, les presumo, vean, el día de hoy ando estrenando el vestido que me trajo Maricuki. Muchas gracias, Maricuki. Te sacaste un super 10 porque está haciendo un calor. Si cuando viniste estaba caliente, ahorita está peor, mujer. Nos estamos asando. Este es el infierno, no sé creer. No, pero sí está muy caliente. Entonces, este vestido que me trajiste está bien delgadito. Así que muchas gracias, 10 de 10. Vean qué bonito está. Y pues bueno, una vez hechos mis anuncios, ahorita les mostramos cuando nos traigan las cosas. Miren, aquí está este asador para la carnita asada. Aquí el Chiqui, que ya vino de pagar la cuenta. Tiene una esposa muy gastadora. De modo, así somos. Vean qué bonito el arbolito. Vean qué bonito. Esta otra novia.
it up into the last 10. I ran away with my life fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bueno, pues ya llegamos aquí a la casa de Anane. Anane va a hacer un poquito de salsa de tomate. Pues me va a poner a ayudarla, que ya saben que es bien trabajadora. Y yo ya sé que venir al rancho es venir a chambearle, así que ni modo, a pechugarle. Miren, aquí Anane está moliendo la salsa. Ya le dije que me dejara yo hacerlo. Tamam canım. Pero no quiere. Ne istiyorsun? Ben de. Tamam, öğreniyorum anneanne. Pazarlarda cumartesi günü alırsın. Aha. Böyle et. Tamam, öyle yapayım anneanne. Birçok etmeye gerek yok bu böyle. Evet. Bu hafta alırsın 3-5 kilo. Evet. Onu edersin, öbür hafta gene alırsın. Bize yeter değil mi? Kaç kilo anneanne? 5-6 kilo? 5 kilo alırsın. 5 kilo. Onu yaparsın. Aha. Ondan sonra öbür hafta bir daha alırsın. Tamam, öyle yapayım anneanne. Kışlık. Evet, evet. Güzel. Miren, aquí está mi anneanne. Está haciendo ya su salsita. Y me dice que compre 5-6 kilos para hacer mis conservas yo para el invierno. ¿Qué es chichín de mi anneanne? Evet, chichín. Bunu ben bahçeden getirdim ya. Ajá. Telef olmasın diye. Ajá. Ondan... Miren, ella dice que lo que trajo sus tomates de su... De su tierrita, de su bache, de su jardín. Vean aquí a Nene sentadita ella. Bien trabajadora. Le digo que me deje ayudarla, pero dice que no. Deme, Nene. Sen jardín miste mior. ¿Eh? Jardín miste mior. Jardín, el sábado olaydı o vardın jardín. Jardín sábado. Dice que mañana temprano venga. Que mañana temprano sí, pero mañana es lunes. Y chambeamos, así que ni modo. ¿2 yıl mı? Evet, 2 yıl önce. 3 yıl. Ana, çeki, beni, bu? Yo fui el que 4 yıl olacak. Ben de yeni düştüm sanıyorum. Yeni düştüm. Miren anneanne me va a hacer aquí el otes. Me va a coser aquí el otes de anneanne. Miren, pues anneanne ya me hizo los elotes, ¿verdad, chiqui? Vean. ¿Cómo me consiente, Nane? Ya le dije, déjate ayudo. Y me dice, no, tú estás cansada de trabajar. Tú descansa el fin de semana. Ven, Nane, es de buena gente conmigo. Miren, ya, mis elotitos. Nomás que no hay mayonesa, pero no le hace oiga. Aquí estoy con mi Nane. Mira, va, Nane, no sé si es. Bak chokusel, mashallah, mashallah, Nane. Ni hoy le diorsun ya. Chokusel, chokusel, sin chokusel, sin. Ni echin, ni echin. Ne de meco. Estoy aquí con Anane y dice que le da pena porque ella se siente como muy viejita, pero le digo que no importa, que antes agradecida había de estar con Dios, que miren, uno aquí está y al rato quién sabe, a lo mejor yo ni tengo la oportunidad de llegar a su edad, pero miren. Chocusel sin mashallah. Gusel, gusel, Anane, gusel. Gusel, le da pena. Y boş ver, boş ver. Yenge. Aha, yenge. Görüyormuş bunları. Bilmiyorum. Belki o görmek istiyor. Görüyormuş, görüyormuş. Ama olsun ne diyor? Olsun anane. Y bueno, miren, aquí voy a comer mis elotitos que anane me coció. Están bien ricos. İyi bak. Önceden yatıyor da evde. Ay, anane, seni çok seviyorum anane. Ben de seni çok seviyorum. Miren los higos de Anane. Y
bueno, mis limoncitos, hasta aquí el video el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si este video fue de su agrado, acuérdense de regalarnos su super like, de dejar su bonito comentario, de irnos a seguir a nuestras redes sociales y de suscribirse al canal si todavía no se han suscrito. Les mando un besito tronado. Los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós, churros!